Bueno, esta es la llegada de Juan Román Riquelme, estamos en vivo. Es la entrada del ídolo de Boca y de muchísima gente. Está entrando al estudio. Esto es televisión en vivo. ¿eh? Eh, ahí está todos aquellos que están apoyando a Juan Román Riquelme en la Puerta de América. Es la entrada de Juan Román Riquelme en vivo. Estás viviéndolo a las 23.32. La verdad que ha producido un verdadero, este, una verdadera manifestación en la puerta de, de América, en los estudios de América, es la entrada de Juan Román, eh, la imagen de este verdadero ídolo que vamos a tener en un instante en vivo aquí. Ya ha llegado. Mientras lo vamos este, armando, como decimos en televisión, mientras eh, Román se va poniendo el micrófono y ustedes eh, se este, preparan para homenajear a, a Román, para hablar un poquito de su vida y todo. Vamos a ir un pequeño corte y ya venimos, ya saben que ya está Román aquí y nos quedamos charlando con este, este gran. Mostrame, ¿Se puede ver afuera este, la cantidad de gente que ha venido a, a hacerle compañía, a, a estar cerquita de, de, de Román? Esto es televisión verdad, eh? Acá estamos en vivo, en directo, de esto se trata. ¿Qué hace Román? Quilombo, Roman, ¿Cómo estás... anda? Lo quito. Toma asiento. ¿Todo bien? ¿Y te sorprendiste la gente afuera? No, llegaba no llegabas más. No llegabas más, ¿no? Es increíble. Ahora te vamos a mostrar de nuevo. Bueno, se empezaron a, a... Ahora vamos a ir a un pequeño corte y te vamos a terminar de acomodar todo para que estés más cómodo. ¿Bien? Bien. Terrible, ¿no? Es, saludos, gritos, este... Este... De, 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 de todo. Se autoconvocaron hace... Bueno, en realidad no quiero hablar solamente de esto. Quiero hablar un poco de tu vida. Te hemos preparado jugadas, goles, recorrer un poco todo lo que has vivido en este último tiempo. Te ¿Esperabas? este, a, Ahora te vamos a ir acomodando el, el micrófono. Esto que les vamos a mostrar un ratito es en la, en la puerta, en la um, entrada de América. Eh, dame un corte, Darío, dame un corte. Dame un corte y nos acomodamos todos. Va, un corte y venimos a charlar con Juan Román Riquelme en vivo. Haciéndose el aguante, dale. Un cortito y estamos. Dale. Juan Román Riquelme, para empezar a charlar un poquito de su vida. es un, La verdad es un verdadero placer tenerte, Juan. ¿Cómo andas, querido? Bien, bien, bien muy bien. Un gusto estar, eh, tenerte aquí. Se me corta mi cucaracha, estoy con un problema de la, la fichita. No, ahí está, ahí si, si no me muevo va a andar bien ahí. Bueno, ¿qué quilombo armaste en la puerta, viejo? Lleno de gente, ¿eh? Infernal. Están no, todos ahí bastante van, tráfico y... pandereando, este, Están no, no, en la puerta de no. América, en Fitzroy, al 1600. Está lleno de gente ahí este, haciéndole el aguante a, <laughs> a Román. Este, tratando de convencerle. Pero no quiero hablar solamente de eso. Quiero hablar de, de hacer un, un repaso de tu vida. Tenés 34 años ya. Recién me decías lo rápido que pasó todo, Román. ¿no? Porque yo te vi nacer en, en Boca en el 96, debutando contra Unión. Y ya miramos para atrás, el almanaque se fue. ¿Qué, ¿Qué rápido pasó todo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ha volado el tiempo? Sí, sí, pasó rápido, pasó. Pasó todo muy lindo, ¿no? Porque uh -huh. cuando comencé a jugar al fútbol, este no me imaginé que. que iba a tener la suerte de disfrutar tanto, de pasarla tan bien. Sí. Nunca imaginé que la gente me iba a tener tanto cariño como el que, que me como está demostrando recién. recién, ¿no? La verdad que son cosas. Muy importante para mí. ¿no? ¿Nunca te las imaginaste? No, yo eh, iba a entrenar al argentino Junior de, de los 11 años. ¿Vos sos de Don Torcuato? Claro. Ahora, y de Don Torcuato recién me contabas que te escapabas a ver a Boca que entrenaba en el Hindú, 91, sí. 92. Sí, el técnico era. Haberger. Y el maestro Tavares. Claro. El maestro Tavares. En realidad, Haberger, el maestro Tavares y Haberger también. Hubo sí. un momento en el 96 cuando fui que. El manteca se reía porque me había regalado una, de la, una pelota de un día en el entrenamiento del Hindú. Ah, este, ¿te regaló? Pues, tuve la suerte de poder jugar con él, ¿no? Así que. Uh -huh. este, he disfrutado mucho. La verdad que me siento un afortunado. He trabajado de lo que elegí, lo que me gusta y, y tengo la suerte de que la gente me tiene cariño, así que muy bien. ¿no? Che, ¿por qué no te probaste en boca directamente? ¿Por qué te fuiste a Argentino Junior? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Qué, qué, ¿Por qué no, 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 no te fuiste a, a la bombonera? Porque yo jugaba en el barrio, uh -huh. apareció un muchacho, Jorge Rodríguez, un día ahí en casa, sí. se presentó, dijo, yo tengo un equipo de, de fútbol en Bellavista, quiero que Román venga a jugar. Este, fui a jugar, sí. después conocí a gente en Argentina, me dijo que la gente argentina quería que vaya a jugar argentino, entonces fui, así Ajá. fue todo, él apareció un día en casa. O sea, vos no se, pensabas se jugar se este, profesionalmente, y, o sea, ¿te gustaba jugar? Sí, yo soñaba ser futbolista, no. Uh -huh. este, tenía claro que era lo que, lo que me gustaba, pero él apareció un día en casa, golpeó la, la puerta y se presentó, y uh -huh. bueno, hoy tengo la suerte de que lo, lo sigo viendo, sigo hablando con él, y uh -huh. así llegué a Argentina. ¿no? Así llegaste a Argentina. Claro. Y ¿dónde entrenabas en Argentina cuando eras chico? ¿Dónde estaban las Tenaba inferiores? En el, ¿dónde bajo Flores. en el Bajo Flores. Sí, tenía que viajar de Don Torcuato hasta el Bajo Flores todos los días, dos horas, dos Contame horas. Contame ese viaje, ¿en qué te ibas? ¿Colectivo? En tren. ¿Tren? ¿Dónde lo sí, tomaste? El tren? Yo el tren de Don Torcuato hasta Puente Saavedra. Sí. Yo tenía 11 años, pero como mis amigos trabajan, la mayoría por cuenta de ellos, uh -huh. salen a, a tocar timbre se encuentran la vereda rota y te piden si te la pueden arreglar. Ellos me cuidaban hasta Puente Saavedra, me acompañaban hasta. La parada de colectivo tomaba el 133 y me iba a entrenar. ¿Solo o con tus amigos? Solo, solo, ellos iban a trabajar, pero Mierda, ellos me cuidaban hasta ahí. ¿Chiquito, de eh, 11 años solo? Sí, este, sí. Yendo a, a hacer lo que te gustaba. Sí, ah. pero lo disfrutaba, ¿no? Llegó este, un momento, yo terminé la primaria y me tuve que sentar a hablar con mi mamá, con mi papá, uh -huh. porque terminaba el colegio al mediodía, tenía que ir corriendo a comer. A ver, contame, vos terminaste la primaria. Claro, tenía que ir corriendo a comer, de ahí a tomar el tren cuando me tocaba entrenar a la tarde, porque si no, no llegaba a entrenar. O sea, llegó un momento que le dije a mi mamá que, que me perdone, pero que yo me iba a dedicar al fútbol, que, que quería ser futbolista. Ah, ¿lo hablaste con tu bueno, vieja? Sí, mi papá estaba encantado. Mi papá sí o sí quería que sea jugador de fútbol. Ajá. Mi mamá no. ¿Y tu vieja qué quería? ¿Que estudiaras? Claro. Ajá. Pero lo que pasó fue que ya de chiquito Pequeño me citó a la selección. Ajá. Tenía que entrenar en la selección a la mañana y no, no llegaba. ¿Pero y si no que te hubiera gustado estudiar alguna carrera o no te interesaba? o sea ni, ni No lo sé. Nada, nada. No lo sé porque ya de chiquito... este ¿Ni eh... empezaste la secundaria, Román? No. Nada. O sea, terminaste la primaria y dejaste y sí, te dejaste... Sí. O sea, sos futbolista de nacimiento, diríamos. Llevas a más jugar al fútbol. Sí, bueno, tuve suerte. No, sí. no suerte no, boludo. No, sos un sí, crack, suerte, ¿no? Tenés no, una, este... sos un tipo diferente. La verdad que... Pero no sé por qué, ¿no? Ya de chiquito este, fui y le dije a mi mamá que quería ser futbolista, que le prometía que, que no lo iba a largar a mitad de camino, que iba a intentar ser futbolista y que. Me esa foto. Iba a vivir esa de foto de chiquito. Esta foto. Esa la puso mi hermano ayer. Ajá. Me dio mucha vergüenza cuando la Sí, sí, se reía. Bueno, pero esto pero... es una prueba fehaciente de qué color se si ibas en, en, en tu corazón, porque hay muchos que se dicen y no lo son. En este caso, mirá. mirá este... Me imagino la cantidad de gente que está viendo la nota, es un día muy especial porque mañana juega a Boca y este y bueno, están todos los muchachos viéndote, siguiéndote y, y muchos planteles que juegan el fin de semana este, pen, prendidos a, a conocer un poco más de tu vida. Eh, ¿Vos te vas a jugar a Argentinos y llegás a jugar a Boca en un paquete de juveniles? ¿No? O sea, en ese. Yo estaba haciendo memoria. ¿Quiénes se iban a? O ¿Quiénes llegaban ahí? ¿Estaba el Sucha Ruiz? ¿Colochini eh, estaba también? No. Estaba... César Lapaglia. César Lapaglia, sí. Que era el mejor. Sí. Y a nosotros nos, a César lo compraron solo. A Sucha y a mí nos compraron juntos. Sí. Y después al mes siguiente compraron a Pablo Isla. Sí. A Lucas Gatti, Sí. Y a nadie más. Yo te voy a decir una cosa que me da mucha vergüenza. Yo relataba a boca en esa época en Radio Mitre y íbamos a... a estábamos en la cancha cuando jugaba la reserva. Y vos jugabas bien. O sea, tenía un gran nivel en la reserva. Pero Ruiz jugaba mucho, o por lo menos a mí me parecía que era el mejor de todo. Entonces yo decía, el Carioca, su, qué jugador. Tot, y no te prestaba mucha atención a vos. O sea, si a mí me hubieran dicho, jugate la vida, quién es el que la va a romper. Yo decía, Sucha Ruiz. Jamás me imaginé que ibas a terminar siendo, siendo vos. Pues Sucha la rompía en esa, en esa, en esa reserva. Él jugaba de puntero de derecho. Claro. Sí, era. Era una cosa increíble verlo jugar también, ¿no? Uh -huh. Se gambeteaba todo. Lo gambeteaba hasta el corne, lo volvía a esperar y lo volvía a gambetear otra vez. Era sí, hacía, hacía cosas increíbles. Sí, era una cosa increíble, ¿no? Pero después fuimos a Boca, después él se fue a... Al año siguiente fue a préstamo Central. Tuvo un accidente ahí con, con su pareja y, bueno, a partir de ahí todo se le hizo un poco más difícil. Más difícil. ¿eh? Pero... Pero claro. era muy bueno jugando, ¿no? Muy bueno. Cambiame la cucaracha, no funciona, ¿eh? No, no me escucho absolutamente nada. Bueno, eh, debutás en Boca con, con el... Ahí está, vuelves, vuelve y se va, ¿eh? Vuelve y se va. Ahora volvió, ahora volvió. Eh, debutás en Boca... Ahí estoy bien, ahí ahí volvió. Eh, debutás en Boca con... Con Bilardo, te ponen en, en, en la primera, ¿no? este Contra en, Unión. Contra Unión. Entraste en, eso fue en el 96. Mientras sí, vamos, sí, viendo sí, algunas sí. imágenes, algunos Pero goles... sí, ya de chiquito tenía... Tenía la ilusión de jugar con la camiseta de Boca. ¿no? Yo estaba en Argentino, eh, jugué algunos partidos en reserva y Bilardo me hizo comprar de Argentino, porque de la cancha argentino a tres cuadras está la inmobiliaria de él. Sí, de la, exactamente. Después él me contó, no estando un día en el club, que el hermano iba a ver todos los partidos. Ajá. Yo llego un día jueves a seis a entrenar con Boca, voy a, al vestuario de la reserva y él me dice que no, usted se... A partir de hoy se entrena con nosotros, ya el primer día que llegué me hizo entrenar con él. Ajá. Pero fui inafortunado, afortunado, ¿no? Porque cuando me compran de argentino, mi representante estaba reunido con una gente que me compró, esa gente tenía todo arreglado para que yo vaya a River. Ajá. ¿Vos ibas a ir a River? Ellos ya tenían todo arreglado, los que me compraron, ya tenían todo arreglado para que vaya a River. Ajá. Y no, no podía. Yo no puedo, si sí, yo pongo la camiseta de River en casa no me dejan entrar. <laughs> yo tenía 17 años. Ajá. Entonces dice, este está loco, no tiene para comer y ya está. Pero, digo, es la verdad. Yo primero tengo que hablar con la familia. Mi uh -huh. familia a mí no me deja entrar si yo me pongo la camiseta de River. ¿Realmente, realmente era River. así? O sea, era así. O sea, si vos te hubieras ido a jugar a River yo te hubieras, tengo, tenido, hubieras tenido kilómetros. Tengo muchos amigos, ¿no? Así, sé separar las cosas, hay madres amigos míos, nos criamos juntos desde. Uh -huh. Desde chico hicimos todo el juvenil junto y no tengo la camiseta de, de River en mi casa. ¿Nunca, se, nunca no, le pediste no. una camiseta a Pablito? No, no, él sabía que yo no podía. Sí, él tengo la, de, la que vos quieras, que es la de Zaragoza, la de Valencia, uh -huh. tengo todas las camisetas. De, pero de nunca, no la tenés la camiseta no. de River, nunca no, cambiaste. No. Y mirá que sos un tipo respetuoso para con River, no o sea, no lo decías. No, no, es que yo tengo mucho respeto por River, le estoy agradecido de las veces que me tocó jugar con la selección que me han tratado muy bien, pero... Pero si Pablo nunca usted. te dijo, tomá la camiseta, Román, cambiemos una camiseta, dame la camiseta de boca y vos tomá la <laughs> Y nunca, nunca, no, no quiso nunca. O sea, no, 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 pero yo tenía la de la selección también de sí, no. Ajá. ¿Qué vas a hacer? Es así. Este, admiro mucho a los jugadores de River. Ajá. Este, hace una semana fui a comer con Tresegué. Uh -huh. eh, tengo mucha gente que quiero mucho, pero. ¿Y con Tresegué por qué? Vez. ¿Qué relación te une? ¿De dónde lo conoces? O en su momento, cuando Zidane pasó al Real Madrid, me llamó por teléfono que quería que vaya a jugar a la Juventus. ¿Tres sí. ¿Y vos dónde estabas jugando ahí? ¿Estaba acá? Ajá, en Boca. 2001, sí. Ajá, mirá vos. 2001. Te, tiró, te, te intentó ayudar para que pasarles a la Juventus. Sí, sí, sí. ¿Y eso no te lo olvidaste? No, y ahora cuando vino, este... Yo me preguntaron una vez quién era el mejor delantero o si me gustaba cómo jugaba. Yo dije que sí, que los que juegan de número 9 tenían que mirarlo a él. Uh -huh. Y bueno, a partir de ahí un día me llamó y comenzamos a hablar más seguido. Ahora la, la otra vez fuimos a comer. ¿no? Uh -huh. Después te iba a contar, te voy a preguntar algunas cosas que alguna vez me, me, me contó tu viejo siendo una final tuya de, de chiquito, de, de cómo jugabas en, en tu barrio. No le creía mucho. No, bueno, pero algunas cosas me quedan grabadas. <laughs> vos te, venís de... A ver, cuando vos decís, tu, viejo, tu familia es laburante, ¿no? Es una familia humilde, de, sí, sí. de luchadores de la vida, ¿no? Siempre, o sea, eh, siempre no te faltó para comer, pero... Eh, nunca hubo lujos en tu casa, o sea, de, de, de pequeño. No, no, no íbamos de vacaciones. No se iban de vacaciones. No. Uh -huh. Igualmente, no sé si era por eso, pero igual siempre me costó. ¿no? Mismo ahora que me iba a Europa, terminaba el último partido en España y me, me venía para Don Torcuato. Tenía 20 días, 30, 45 días. Don Torcuato. 40 días en Don Torcuato. Ese sí, es tu lugar sí. en el mundo. Mira que has vivido en Barcelona, has no. vivido en Villarreal, este, pero tu lugar en el mundo es tu, tu, tu zona, tu barriada. Y yo en 96 pasé de Argentina a Boca y al poquito tiempo me compré mi casa a una cuadra y media donde nací y sigo viviendo ahí. Ajá. Hoy sigo estando ahí, así que tengo a mis amigos todos los días, Ajá. al mediodía, a la tarde, a la noche, siempre pasan, entonces la paso muy bien. Estamos viendo algunas imágenes de algunos goles, pero quiero pasar, quiero irme, pues yo te, te, te seguía en esa época, te, te, vimos, te vimos nacer... En el 96, eh, se, llega el bambino Beira, el bambino te pone en un lugar donde muy cómodo no te sentía, pues jugabas medio ahí de por afuera, de carrilero, o sea, era, era raro el puesto. Eh, el que te suelda la camiseta 10 o el que te la, te la tatúa en la espalda es, es Bianchi, Bianchi llega en el 98 a boca, ¿no? sí. y ahí el tipo te pone a vos a jugar. Este, y arma el, el, ese, 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 ese trío con Guillermo, con Palermo, con Vos, ya organiza las cosas atrás con Oscar Córdoba, con Ibarra, Bermúdez, Samuel, Arruabarrena, Caña, Cerna, el Pepe Basualdo, Vos. O sea, el tipo te da, te empieza a hacer jugar, Carlos, ¿no? Es el que te empieza, nace la leyenda un poquito con, con de, 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 de la mano de él. Sí, nosotros tuvimos, yo tuve los últimos ocho partidos con Bilardo. Sí. Eh... Después de ese campeonato él se va, agarra al bambino. Jugamos el primer semestre, no sé, seguro te acordás. Sí. Que perdemos el campeonato con River por un punto. Uh -huh. El campeonato siguiente no fue bueno y bueno, después viene Carlos, ¿no? Uh -huh. Agarra en Tandil. Y creo que él llega unos días más tarde a la pretemporada porque estaba en Francia haciendo unas cosas. Y el primer día que llegó... Me separó, se puso a hablar conmigo. Contame me dijo que algunas cosas. Que ¿Qué, ¿Qué te y, dijo? Y, ¿Te acordás de algunas cosas que te dijo claramente? Yo venía de hacer un. Después del Mundial Sub-20, jugamos el Sub-21 en... en Francia. Ajá. Y él, bueno, qué sé yo miraba todos los partidos para ese, entonces me dijo que quería que, que disfrute como lo hacía en el juvenil. Uh, después fue todo muy fácil, ¿no? Este, armó un equipazo. Uh -huh. Un equipo que tuvo 40 partidos sin perder, que. Uh -huh. Que pasa el tiempo y yo creo que va a ser muy difícil que alguien lo pueda superar. Uh -huh. y... ¿Ese es el mejor equipo que vos, este, que vos integraste? Ese Boca del 98-99, 2000. ¿no? Es raro, ¿no? Porque. El... Porque vos has tenido grandes momentos el individuales. Que jugó en el 98 y 99, y tuvo 40 partidos sin perder, sí. pero no ganó la copa. Uh -huh. El del 2000 ganó la copa, el primer semestre, y el segundo semestre ganó al Real Madrid, uh -huh. volvió de jugar con el Madrid y ganó el Campeonato Local. Uh -huh. este... Y después, bueno, yo tuve la suerte de disfrutar cuatro meses que fueron importantes para mí, que fue el equipo de Russo cuando ganó la Copa del 2007. Pero ahí, no, ahí no me voy a adelantar, porque tengo imágenes de todo, y también voy a llegar al Barcelona, quiero que me cuentes tu vida en el Barcelona, y, te, y preparé algunas fotos y algunas, algunos goles tuyos. Yo te he visto muchos partidos en vivo, una cosa es que te haya visto por televisión, yo te vi en vivo, o sea, en la cancha. Para mí tuviste grandes momentos, ahora como el de la Libertadores de 2007, pocas veces visto. O sea, la Libertadores que vos levantaste en el 2007, los lo partidos contra Gremio Mira que te he visto jugar contra Palmeiras acá, ya eh, contra el Real Madrid. Pero empecemos a hablar un poco de la, de la sociedad, porque ¿cómo se empieza a formar esa sociedad? Vos con Guillermo y con Palermo en esa época era se entendían de memoria, loco. O sea, lo, era una cosa infernal, con Cerna al lado tuyo. Eso fue... ¿cómo, ¿Cómo empezaron a conectarse? ¿Fue el técnico ese día, o esas cosas se dan naturalmente? Yo creo que tiene que ver un poco de todo, ¿no? Sí. Eh, un gran entrenador. Este... Que nos hizo las cosas muy fácil, que no nos complicaban nada. A ver, es difícil decir este... categóricamente, ¿para vos es el entrenador Carlos Bianchi en tu sí, carrera? El mejor de todos. El mejor de todos. Sí, sí, sí. ¿Por qué, Román? Porque creo que lo ha demostrado, porque es el único entrenador que ha ganado, me parece, tantas copas. Eso, está, eso y... es en los números, pero decime en el, el mano después... mano que ¿Qué cosa? ¿En qué te marcaba? A ver, un entrenador que se para a hablar y que... Si hay 10 personas, si hay 20 personas, eh, si hay 100 personas y las 100 personas se quedan calladas y habla el solo, por algo es, ¿no? Tiene algo especial. El tipo entra, vos te quedas mirándolo, si él habla te tenés que escuchar, nadie hace un ruido, y hoy en el fútbol que un entrenador consiga eso es imposible, ¿no? Y los chicos ya no lo respetan a los técnicos de la misma manera, vas a ver a alguno con el teléfono. Él tiene ese, ¿no? Ese don que lo hace especial y que después... Sabe mucho de fútbol, es muy inteligente y que a mí me agarró de muy chico y que gracias a Dios me enseñó un montón de cosas. ¿no? Mm, es que interesante esa mirada. O sea, mantiene la atención en el grupo cuando habla. Cuando... No, no, y, no, y lo una... que te dice se cumple después, porque sí, te marca sí, sí. las cosas y después se, se, esas y, cosas y que aparte, te dice Y aparte, como entrenador, ¿no? sacando todo lo que ganó, tiene algo que no lo tiene nadie. ¿no? Hace es estar más contento al que sabe que no va a jugar nunca que el que sabe que va a jugar todos los partidos. Eso Entonces, es eh, ¿cómo hace? Él lo hace. Uh -huh. Él no sé cómo, pero él. Hay un chico que sabe que no va a jugar nunca, por más que se lesione en 10, y ese está más contento del que va a jugar todos los partidos. Tenemos algunos goles de Román de esa época antes de llegar a la Libertadores del 2000 eh, y después llegar a, para mí, uno de los grandes momentos de la vida de Juan Román, que es el, el partido frente al Real Madrid en una fría tarde de Tokio, donde les pega una paliza pocas veces vista a todos los muchachos del Madrid juntos, Pero. <coughs> eh, para ver algunos de, de los momentos, eh, estos son tus comienzos, acá eras otro jugador, después te fuiste convirtiendo en un, en un verdadero estratega. ¿Cómo eras acá? ¿Qué, qué, qué, qué ves de este Román o sea, en el tiempo? Ese es el primer ¿Cómo gol te que hice. Sí, este es el primer gol que hice. exactamente. Huracán. ¿Contra Huracán? ganaron 6 a 0, creo, ¿no? Este... Y ese día contra Central, el Negro Palma me, me reputió. ¿Por qué? Cuando se cayó. Porque me putió. qué sé se enojó. Ajá. Quién, se lo jo, ahí cayó, torre. porque enganche, él es el que se cae el Ahí ve Ah, lo que pasó Ahí el se cayó negro. Terrible El arquero es el pato Ajá Sí, sí Y este, estos este goles. goles Este con Chilaver Ajá A Chilaver le hiciste varios goles, ¿no? Sí, sí, sí Este fue con Zurda Sí, sí y... Era chiquito Era chiquito mira vos, cómo ha pasado sí. el tiempo Este, otro El este otro trae central. contra central Ajá uh -huh. Claro, siempre dije que este, sos un gran pateador, bueno, de te, te gol de tiro libre tenés un montón. Ahora con pelota en movimiento sos es imparable, loco. cuando entras a la... Cuando encaras de izquierda hacia el medio con la pelota detenida, eh, perdón, con la pelota en movimiento, ahí es como que la coloca. mirá, las colocas siempre contra los... Eso vino con vos, que es natural o te lo enseñó alguien a patear así no lo sé nadie ah, vino con vos es un don natural que tenés no no este lo que pasa es que a mi viejo le gustaba mucho el fútbol así que me hacía todo el día patear me hacía uh -huh. me hacía mirar todos los partidos entonces uh -huh. todo el día estaba jugando al fútbol este, tenía que ir a catecismo me escapaba para seguir jugando a la pelota <laughs> Así que después Ay, tenía te... que aguantar a mi mamá. Ahí pero... te voy a pedir en, en esa Libertadores, ya entrando en la Libertadores, un momento que es el caño a Yepes, que quedó inmortalizado el caño a Yepes, antes de ver después la final contra el Real Madrid. Eh, jamás se lo tiraste. Ay, mirá, acá está. Vamos, vamos, vamos a ver el caño a, a, a Mario Yepes. Acá te, te vas y se lo vas a tirar de espaldas. Jamás lo hiciste como para gastarlo a Yepes, ¿no? A este caño. Uh -huh. Acá ahora viene, ahora vamos a ver el caño. Acá lo, lo pueden observar. Terrible, un entubamiento. <coughs> Digo, lo, lo, habrás, lo habrás visto más de una vez, Ayep. ¿Por qué? Se si lo tiraste y no tenías otra ahí. Lo tiraste como para tirar un lujito ¿Ahí? para la gente. A ver. No. no, este. Ese como el de Rosario Central son cosas que me salen en el momento. No, no, no estoy pensando de qué voy a agarrar o. O en ese momento no, no tenía pensado cinco minutos antes de agarrar la pelota y hacer eso. Yo vi que tenía la línea, que tenía uno de River en la espalda que era Jepe, que tenía uno en el medio. Digo, si voy para allá, me voy ¿Todo fuera. Eso, de... ¿Todo eso viste? No, digo, si paro la pelota y me voy para allá, me voy fuera de la cancha. el lateral para ellos. Entonces, lo único que me quedaba era. O me salió a hacer eso y tuve la suerte de que salió bien, ¿no? Pero. Sí, al final lo más importante fue y para mí más valorable lo de Jepe que no me dio una patada. Cualquier otro me hubiese tirado contra el cartel, ¿no? Uh -huh. ¿A vos te lo hacen eso qué hubieras hecho? Si no, yo eres... le doy la mano. ¿Vos le das la mano? Y al contrario, sí, como cómo? Uh -huh. si hace una cosa de esa. ¿Con Jepe no volviste a hablar alguna vez? Me hemos jugado con la selección después. Argentina-Colombia, pero siempre. Siempre tuve la suerte que con todos los rivales me llevé muy bien, ¿no? Nunca tuve problema con nadie. ¿Y qué, gracias te, a Dios. ¿Y qué te dijo Jeppe? ¿Le ¿Hablaron del caño o nada? No, 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 no. No, yo estaba contento que vos que había ganado, que había pasado el... que había dejado afuera River, que nos sentíamos que después de pasar a River estábamos muy cerca de conseguir lo que queríamos, que era llegar a la final. Uh -huh. este, después sufrimos un poco con el América, ¿no? Pero uh -huh. Samuel nos salvó, pero ese equipo jugaba para ganar, ¿no? Estaba muy seguro de lo que quería. Y era muy difícil que nos puedan ganar también. Ahí ¿no? te voy a poner con el Real Madrid. Quiero ver los, los goles, este, bueno, ya pasando por la final contra Palmeiras. Después vamos a pasar a la, la Copa Libertadores del 2001, donde también boca la gana con una gran actuación de Román, sobre todo en la semifinal frente a Palmeiras. Pero, tarde fría de este Tokio. Eh, y en pocos minutos el Real Madrid venía como para comerse los chicos crudos. En pocos minutos ya eh, boca arriba 2 a 0. Vos metes un pase 50 metros, un poco menos, un poco más, 40 y pico, 50 metros a Martina, Palermo que convierte. ¿Te imaginabas? Eh, primero, la salida. O sea, ¿había como una mirada por encima del hombro de los del Real Madrid o no? ¿Había respeto, Román? No, nosotros creo que llegamos. Contamos llevamos... cosas de, 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 de la Yo que llegamos una semana antes. Creo. Sí, una semana antes, sí. Y ellos llegaron dos días antes al partido. Entonces, nosotros tuvimos toda una semana en la cual este, los volantes que atacábamos tuvimos una semana bastante tranquila. Uh -huh. Y los volantes y los defensores tuvieron una semana con Carlos bastante ajetreada. Sí, sí. A, ¿Tenés los goles? A Matellán lo volvió loco. Real Madrid ¿Lo tenés? ¿Para compartirlos? A Matellán lo volvió loco. Sí, porque tenía que marcar Figo. Uh -huh. Jugaba Matellán de 3, lo puso a traverso de 6. Uh -huh. Y estuvo toda la semana entrenando. Y cuando agarraba la pelota Figo, Matellán tenía aquí encima que Traverso tenía que largar al 9 e ir atrás de Figo para que no largue el centro. Uh -huh. Y estuvo 5 días ensayando eso. Y al final Matellán la rompió, ¿no? La descoció toda. Sí, eh. la rompió. Ahí hay un, lo, lo, ¿Querés largarlo? este está ¿En serio está mi relato? ¿Eh? ¿Es el relato? ¿Es el pase largo? ¿Lo tenés? Decir, de, dámelo vos cuando cuando quieras, escucharlo. este es la fría noche. A ver.

No sabemos qué decir ahí. Estábamos con una emoción violenta, cualquier cosa. Gracias, porque había ido la tarde a un templo donde había una diosa llamada la diosa Canon, y le tiré, gracias a Dios, gracias a Buda, gracias Canon. En realidad, gracias a ustedes por ese partido increíble. Este, ahora, después se venían, venían por todos lados. Faltaba que fal pasara por afuera el aguatero nomás, ¿viste? Tiraba a centro Roberto Carlos, se enojaron en después del sí, 2 a 1. Lo de Roberto Carlos fue impresionante. Uh -huh. Pero igual sabíamos que iba a ser, iba a ser difícil, ¿no? Nosotros... Confiábamos en el equipo que teníamos. Este, creíamos que le podíamos ganar. Uh -huh. Pero los dos goles en seis minutos, siete minutos, no vino, no vino muy bien, ¿no? Nunca creyeron ellos que podían perder ese partido, ¿no? No, no, no. Uh -huh. No, bueno, es algo lógico, ¿no? Eh, es el Real Madrid, llegaba con su figura. En un momento se acabaron a, a Solar y entraba Sabio, que. Uno jugaba mejor sí, que el otro, entonces, claro. los que estaban afuera, vos mirás lo que estaba sentado en el banco y decías, puta, ahora van a hacer un cambio, va a entrar a qué. Entonces, pero el equipo nuestro era serio, sabía lo que quería y teníamos jugadores que eran de categoría, ¿no? Este. Uh -huh. Martín jugó un partidazo, el Chelo jugó un partidazo. ¿Qué te entonces... pasaba a vos que sos de Don Torcuato, de familia de Boca? Estar en el, en el Estadio Nacional de Tokio levantando una Copa del Mundo. Pues ya había sido fuerte lo de la Libertadores en el, en el Morumbí, pero acá, no o sea, te, todo lo que te habrá pasado por la cabeza en ese momento, ¿no? Sí, pero mira cómo le gusta el fútbol a mi viejo que terminó el partido y todos los jugadores de Boca estaban corriendo, saltando. Yo tuve que ir a decirle a Figo que me cambie la camiseta porque mi fui... viejo quería la de Figo. Para, contame eso. Tu papá quería la camiseta. Él quería de Figo. la camiseta de Figo, sí. Y ahí en la en una foto ahí, muestra la tele cuando yo estoy cambiándole la camiseta a él. ¿Y qué le dijiste a Figo? ¿Te la cambió sin no, problema? No, ya antes del partido habíamos relojado para cambiarla. ¿Y no hubo problemas? Sí, él me dijo que sí, así que un fenómeno. Sí, sí. Sí, ma, en el momento que se la voy a cambiar, viene Bianchi a abrazarme, entonces lo abrazo a Bianchi y él tuvo que esperar a que yo termine de. Una situación de, de soltar mierda. el plano que hoy él estaba ahí, un fenómeno. <laughs> Así que... Te aguantó, una situación horrible. Claro. Sí. Ahora este, te, les voy a dar un consejo y vamos a seguir este, hablando de otra Copa Libertadores y después, bueno, hablar un poco del pase de Román por, eh, por Barcelona, por Europa, eh, y hablar un poquito también de todo lo que viene, del presente. Eh, y repasando la vida de eh, Juan Román Riquelme en esta noche tan especial para todos nosotros. De Musimundo, podés llevarte todo eso que te falta. Aprovechaste sábado, domingo y lunes Notebooks Eurocase con procesador. Intercore eh, eh, con, con 750 pesos de ahorro, el Intercore 13 eh, eh, perdón, I3, con 750 pesos de ahorro en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas Galicia, mira. Deja de dar vueltas, veníamos y mundo. Bueno, eh, seguimos con... ¿Tenés uno más pegadito ahí? Eh, así los continuamos. ¿Sabés que puedes tener tu Honda XR125L a 14.900 pesos en toda la red oficial de concesionarios Honda del país? Porque cuando tu trabajo termina el día recién empieza a disfrutarlo con Honda. Mirá. 125, tranquilo. Bueno, en la Bueno, en la Copa Libertadores del 2001, que también gana Boca, se la gana el Cruz Azul por penales. Hay un partido muy bravo que es la semifinal contra Palmeiras allá. Eh, te marcaba un gringo grandote, Galeano, ¿te acordás de Galeano? ¿Lo volviste a ver a Galeano? Porque yo tengo algo en la, en la mente, yo me acuerdo, yo tenía la idea que Galeano te iba a romper a patadas. Porque ya en el primer partido, en realidad la final contra Palmeiras. De las Libertadores del 2000, que recién vimos la, la, la Intercontinental, vos le habías pegado un peludo importante a, a Galeano. Y cuando se va a jugar la semifinal Boca al Parque Antártica, los diarios decían que Galeano no te la iba a perdonar, que Galeano no te iba a dejar tocar la pelota, sea como fuera. Y yo iba con tu papá en el colectivo, porque ustedes iban al colectivo adelante, era todo un grupo ese, viste, iban ustedes los jugadores, los periodistas, yo en esa época seguía la campaña boca. Y le digo a tu viejo, Cacho, a mí me parece, yo tengo miedo por tu pibe hoy. Y me dice, cacho, ¿por qué? Le lo van a partir a patada, le ves ese gringo, galeano, ya está contando por los diarios, hoy tengo miedo, cacho. Y tu viejo me dice, Fanti, dice, ¿vos sabés dónde jugaba mi pibe? Los torneos que jugó mi pibe. Dice, eh, olvídate, dice, hoy la rompe. Y siempre me quedó preguntarte eso, ¿qué torneo jugabas vos? ¿Qué torneo tan bravo podés haber jugado? Porque te juro, ¿eh? me miró tu viejo a los ojos, estamos... Muy... Uno sentado al lado del otro en el, en, el, en el colectivo. Y me lo dijo así con esa seguridad. ¿no? Después la rompiste, le diste el pase a Gaitán, terminó el, También pasó Boca ahí por la, por la semi, por penales. ¿Qué ah, torneo? Mi papá me vos? quiere, ¿no? Sí, ya sí, siempre. sé, pero, pero me quedó grabada esa esa frase. Puede muy, va... Te la quiero preguntar ahora en vivo. Mi papá tenía su equipo del barrio. Uh -huh. Jugaba bien a la pelota. Ajá. No, tampoco voy a decir mucho, porque si no, después. Se agranda. Sí, se agranda. Sí. Jugaba bien. Y varias veces fue a buscar para que juegan en él decía que no, que él jugaba en el equipo del barrio de él. Ajá. Que no le interesaba jugar en otro club. Y jugaba los torneos los domingos por plata. Ajá. Los torneos relámpago y cuando faltaba uno yo jugaba. ¿Y por qué eran los torneos? ¿Por qué se jugaba? ¿Por guita? Por plata, ¿verdad? Claro. ¿Relámpago qué es? Perdés y para afuera. Y pierdes y para afuera. ¿Y vos jugabas esos torneos? Yo jugaba con ellos, yo claro, quedaba delantera. ¿Y qué edad tenías vos? o sea, a partir de los 14 años que yo ya jugaba con ellos. ¿Y jugabas con contra mayores? Eran de un torneo grande. Se jugaba los sábados y los domingos y el que perdía para casa, entonces yo jugaba con ellos. Entonces ahí la cancha llena de pozos, había patada, piña, había todo y había que aguantar ¿qué iba a ser. Entonces había... cuando llegamos a Palmera no pasaba nada, era una cosa una cosa normal. <laughs> O sea, había patadas y piñas en esos torneos. Vos habías pasado por esa situación en que te iba a preocupar Galeano. Sí, ahí nadie me cuidaba. Sí, ahora está bien, me cuidaban mis compañeros, que eran mi viejo, y los amigos de él, que eran grandes, pero nadie más. Y teníamos que ir a jugar a otros lugares, así que... ¿Dónde jugaban? Y da la casualidad que el, uno de los más grandes que hacía era el papá de Sucha. ¿De Sucha Ruiz? En León Suárez. ¿En qué, en qué lugar? En un barrio. Decir, eran todos barrios como se puede decir, entonces, como se llaman acá, en villas, así. Ajá. Entramos ahí jugamos. y jugamos. No sé, y terminaban, ¿algunas terminaban a las trompadas? Sí, eh, terminaban mal. La mayoría. Uh -huh. Pero en sí, ya ibas, ibas de esa manera. Eh... Vos ibas curtido, o sea que carajo te iba preocupando. Sí, yo quería jugar, Galeano, a, yo o sea... quería jugar a la pelota, ¿no? Decir, pero igualmente, no sé, sí, ¿te acordás cuando llegamos a la cancha de Palmeira? El micro llegó y nos cerraron el portón. Terrible. Y por la sí. gente no empezó a mover el micro. Uh -huh. Sí, lo no hicieron a propósito. Habían chile le pegaron con la moneda en la cabeza. ¿Vos no tenías miedo ahí? No, fue el día que le pegaron el hincha al juez de línea. ¿Te acordás También, que entró? Sí. Sí, sí. Estuvo bueno el partido, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, vos sí. nunca tuviste miedo entre una cancha, jamás. De que y te no, hagan no, algo, que te. No, no, no. no porque... ¿Y nunca te han amenazado una marca, un tipo que te fuera a marcar, o sea, porque. Pe... Uno te va a marcar a vos podría decirte, yo voy y te soy tu marcador. Y te digo cuando estás llegando, Riquelme, hoy te vas a tutear con la muerte. Uh -huh. No sabes lo que te va a pasar hoy. Jugá Como por un porque te arranco la cabeza. <laughs> ¿Qué me decís? Como Junta cuando le dijo a, a Burgo fue. Así. Ah, ¿Qué haces, nene? No, nada, me río, le doy la mano, no pasa nada. <laughs> Ese Galeno me pegó una piña, te acordás, me rompió la boca. Galeno te pegó una trompada. Sí. ¿Te acordás? No? ¿Un gringo ganándote sí, un cinco? Una piña En el aire, le di la mano. No, no le diste la mano, ¿le diste la mano? Le di la mano, me pegó en el aire, le di la mano, ¿qué iba a hacer? Después, lo sacó, no sé si él salió o fue a jugar de defensor y entró un loco que me seguía por todos lados, ¿verdad? acordás? Sí, 15. claro, y el 15 era. Sí, que se tiró una vez para allá y se volvió a parar y digo, este, era más cargoso que el otro. <risa> <risa> claro, te decía marca personal, Pero, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo, yo caminaba para allá y él caminaba conmigo, el que entró después de... Y digo, sí. ¿está loco? <laughs> Pero bueno. Te vas a jugar a... Para, antes que eso, porque esto ocurrió en esa época, eh, que hoy lo hace todo el mundo, hoy hasta en los partidos de joda de los interoficina, te peleas con tu jefe, le haces un gol y le haces así. Es automático, es o así, el, el topo. Eso uh -huh. lo inventaste vos, <coughs> es un tuyo. Frente al palco de Boca, en un Boca River. Yo también estaba relatando ese día el partido. De, de, de gol Y te fuiste y te lo paraste así a la. A, ese a, fue el campeonato, ¿no? Ganamos el campeonato. 3 a 0. Exactamente. Le ganaron 3 a 0 a River. 3 a 0 en Cachegón. Eh, no, pero eso no pasa nada. ¿Qué había sido ese día? ¿Te habías peleado con alguno de la comisión? ¿Con, no, con nadie. Con no. Macri era. No, no. Pero así nace el topollillo, ¿no? Sí. No, no, no. Ahí está. Ahí está, este es el gol gole penal. El de penal. Sí. Exactamente, eras pendejo. Mira. ¿Quién hizo Ibarra? Creo que el primero, ¿no? Exactamente, enganchó por derecha, le entró al, y le pegó con, con zurda. Y eso, ahí está, ahí te paras, sí, das ese el saltito primero, y es el topollillo. <laughs> Así nace el topollillo. Claro, porque me había olvidado, ustedes venían del Quilombo en la semifinal también allá este, con las remeras pintadas. ¿Vos, te, vos tuviste remera pintada o no? No, estaba en el doping yo. Ah, no, no, te, no participaste. Yo estaba en el doping, ¿me acuerdo. Y igual dijeron que tuve que ver, así que. Sí, pero vos no, habías, o sea, no, no te habías puesto remedio. No, no. Ni en la del 2000, en la Copa del 2000, claro. las dos veces que jugué con Palmeiras me tocó el doping. Cuando ganamos la primera Copa por penal del 2000, están todos los festejos y yo no estoy porque me llevaron derecho al doping. Uh -huh. Tampoco, tampoco estuve. Contamos un poquito y después volvemos a boca porque has tenido varias vueltas. Te vas a Barcelona. El técnico era Bangal. Tengo una foto del Barcelona al cual Román llega. Es el Barcelona 2002. ¿2000? 2002. Barcelona 2002. Es el Barcelona al cual Román llega, entre cuales estaba Iniesta, que ha hablado, maravillas tuyas, Iniesta. Ese Barcelona tenía Cluybert. Ese Barcelona tenía a um, Puyol, ese Barcelona tenía a Xavi, ese Barcelona, ¿quién más tenía? Ayúdame. Fran de Boer. A Fran de Boer. O Cubo Boer, llegaba del Arsenal. Y lo dirigía Bangal. Eh, uh -huh. uh -huh. Medio loco estaba Bangal, ¿no? Un muchacho uh -huh. medio, <laughs> medio duro. Eh, ahí está la foto del, del Barcelona. Si podemos dejar la foto congelada. Eh, ¿Cómo te va acá? Llegas y te haces. Te, te empezás a jugar como, como enganche. Me fue. Me fue bien, en sí. Ya de entrada fue, fue raro, ¿no? ¿Por qué a mí Me presentaron. Fuimos a la conferencia de prensa, al presidente. La porta? El entrenador y yo. No, estaba Gaspar. Ah, ya, Gaspar. Estaba, estaba, ya estaba en los últimos seis meses de mandato. Sí. Nos sentamos los tres en la conferencia de prensa. Terminó la conferencia de prensa, todos contentos. El entrenador me dice: Tengo que hablar con usted, vamos al vestuario. Llegó al vestuario y una mesa más grande que esta, el doble, lleno de videojuegos. Estos videos son todos ustedes, me dice. Me dice, usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota, cuando no tiene la pelota jugamos con uno menos. Entonces, yo lo miré, ¿no? Recién lo, le había dado la mano. Y entonces ahí me dice. Vos venís eh... a ser campeón con Boca, todo. Sí, bien. sí, entonces ahí me dice, mire, lo trajo el presidente porque allá habían hecho una encuesta. Después de ganar Madrid habían hecho una encuesta y bueno, y la gente quería que yo llegué a Barcelona. Y... Para, la frase fue, ¿ve todos estos videos? Claro. Usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota sí, sí, sí. Pero cuando pierde la pelota jugamos con uno, con uno menos. menos Me dice Entonces yo no dije nada Entonces me dice, bueno acá Tenemos un sistema en el cual yo confío en él Y usted va a tener que jugar de puntero izquierdo le Dije, no tengo problema Pero claro, yo tenía que estar quieto ahí No aguantaba Jugamos segundo o tercer partido Y yo me metí atrás del número 5, como jugaba siempre Le ¿Tipón? ganamos al Racing de Santander Todo a uno, y sí. le doy los dos pases a Kluivert yo o sea, contento. bajabas la pelota y le dabas la pelota a Clube. Pues, claro, no, agarraba el 5, yo me metía de puntero izquierdo, me metía atrás del número 5, me daban la pelota, yo le di el pase al negro y solo los dos goles. <laughs> yo contento, al otro día vamos a entrenar, digo, los diarios contentos, Riquel me dio los dos pases, Ajá. ¿cómo se entiende con Clube? Vamos a empezar el entrenamiento, los jugadores de un lado, el técnico del otro, y dice, usted es un desordenado. Todos dicen que jugó un partidazo, pero yo a usted le dije que tiene que jugar puntero izquierdo. Pero do no, eh? dos pases de goles? Bueno, yo pensaba lo mismo que vos, pero él no. No le importaba, yo tenía juego de puntero izquierdo. ¿Y? Y bueno, ahí ya la cosa fue complicada. Después yo no aguantaba jugando ahí, seguía así, me tenía que meter para el medio para agarrar la pelota y después de uno partidos para afuera. Jugaba el segundo tiempo. ¿no? Te sacó. Claro, Pero el y si tiempo. te quedabas jugando de puntero izquierdo, ¿que no te sí, llegaba la pelota. Tocabas tres pelotas. Tocabas tres pelotas por, claro, por tiempo. Porque no es el Barcelona de hoy, que hoy la tienen todo el día. Ojalá hubiese jugado en el Barcelona de hoy, pero no, no, no. no. O sea, te ibas para el medio, agarrabas la pelota, pum, adentro. Claro, pases pero, a Cluver. No, no, pero no, 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 Igualmente me sirvió porque él fue honesto, ¿no? Sí, a mí cuando la gente me dice las <coughs> cosa en la cara, uh -huh. me parece muy bien, ¿no? Este, yo no, no puedo coincidir con todo, ni ellos conmigo. ¿no? Después, eh, ese equipo pierde las, eh, los cuartos de final de la libertad de la Champions con la Juventus. Sí, sí, sí. De local perdimos. Uh -huh. este... Lo sacan a él, ¿no? Se va a él. Sí, Radomir viene... Antic. Antic. Sí, jugamos en, en Italia, empatamos, vamos en casa y... A la media hora echan a uno de ellos, quedamos, quedan con uno menos y nosotros dijimos ya está, pasamos a semifinal, nos tocaba el Real Madrid. Y sobre la hora Salayeta nos metió el gol, nos claro. dejó afuera, así que no tuvimos esa suerte. De ahí te vas al Villarreal, ahora vamos a hablar un poquito del Villarreal, porque Juan Román Riquelme, que para mí es el mejor jugador de la historia de Boca, eh, además es el máximo ídolo de la historia del Villarreal. <coughs> Por, por encuestas lo es. Ahora vamos a hablar un poquito también de la actualidad de Boca y de, y de, 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 de cómo viene su vida. Me das un segundito, ahora meto esto. Sí, si no no me pongan charlo, ahora voy a requeparar. Sigo un ratito más con, con, con Román, porque no me quiero ir de la de, la liber... de, de Barcelona. Habló Maravillas Tuyas Iniesta. Aquí Iniesta recién llegaba al Barcelona. Era de la cantera. Iniesta jugaba en la reserva. Él subía a entrenar con nosotros, no, no estaba con nosotros. Subía a entrenar él, Valdés, uh -huh. este, que está atajando hoy. Y debutó con nosotros en un partido de copa. Así que ya habíamos clasificado en esa que vos decís de la Juventus. Jugamos la primera, ya habíamos clasificado. Quedaban dos partidos para complementar, el, para terminar la primera rueda. Y él juega, lo hacen debutar ahí. Ajá. Y... ¿Tenés algunos goles de él de esa época? El otro, otro día Barcelona me mandó una foto de un día cuando íbamos en el micro viajando. ¿Iniesta? Eh, ¿Te hablas con él? Sí, hablo siempre, sí. El otro día se enojó porque no pude ir al casamiento. Pues nosotros llegamos a la final de copa con, con Boca, contra Colombia. No puedes decir así con tanta soltura que se te enojó Iniesta porque no le fuiste al casamiento. Deja de romper la bola. ¿En serio, así? ¿Hablas? ¿Hablas sí, seguido? Sí, 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 sí. ¿Y qué dice el pibe? ¿Por qué no le invitas a jugar acá a Argentina? Te iba a decir a Boca, pero te, te limpiaron a vos, imagínate, ni... No, pero tengo la suerte de hablar con él, con Puyol, con ah. Valdés. ¿Con Puyol también hablas? Sí, hablo mucho, sí, mm. sí, sí. Hablo mucho con ellos. Mm. Sí, tengo una relación muy buena y. Me han tratado bien en España, ¿no? en Barcelona me han tratado muy bien. Muéstrame esa y jugada que, que, también, que estamos viendo. Sí, sí. Está bueno jugar en el Barcelona, mira, mira, lo lo, esos son goles que hiciste allí en el Barça. Y jugaba a Saviola, jugaba a Bonano. Sí, acá. argentino ellos. Después llegó Sorina a los seis meses. Ajá, Estuvo sí. seis meses con nosotros. No lo queremos, nosotros, yo no lo quiero, Sorina. Juan. Me parece que es un jugador este, de lo peor que he visto, este, <laughs> de los más perdedores de la historia de la selección. Este, escúchame, acá mira lo que hacías acá. Acá quién era el técnico. Y no sé, yo te tuve a los dos a Bangal un tiempo y el otro semestre a, a Antí. A mí Perdón. me gusta por, mira, mira el pase que das acá, porque con vos este eh, sobrevive la, la estirpe en la última etapa del enganche, o sea se va, van desapareciendo los tipos que juegan como vos. Los fueron exterminando, son como los osos grizzly, viste ya quedan tres o cuatro que los koala, viste que los tienen en un zoológico, los hacen procrear ahí para ver si pueden salvar a la especie, pero es una pena. Habría que juntar a los números 10 del mundo y que, que mirá, mirá lo que hacías acá. Claro, no fueron desapareciendo de a poquito, es una pena, ¿no? El mismo <laughs> fútbol lo fue exterminando los enganches. Pues yo creo que tenemos todavía, ¿no? Que mm. el fútbol está un poco un poco raro, no hay mucho nerviosismo cuando se pierde un partido, siempre es porque, porque juega mal el supuestamente el 10, el que mejor el que mejor lo hace. Pero después es raro porque de lunes a viernes, dale, nos estamos quejando de que el fútbol argentino está mal, que cada vez se juega peor, y a la vez escuchamos de que tienen que sacar el 10 y poner un número 5. Entonces en vez de pedir que pongan otro 10 más claro. y saquen un 5, claro. no. Sacana. Te dice rara la, la. Dame, se me está cortando ¿no? nuevo, eh, las, las, de, de nuevo, las de nuevo las antenitas allá. Dame, este. Quiero ver Villarreal, porque se va a jugar, pero antes mi amigo Requejo tiene algo para mostrarme. Los nuevos acondiciones de aire te, TCL con filtro purificador de aire y tecnología de Podés disfrutar del aire más puro del bosque, pero en el living de tu casa, mirá. El mismo aire puro que hay en la naturaleza, lo podés respirar en tu casa. Mira que estuve en la selva, pero este aire es mucho más puro. Acondicionador de aire TCL, aire más puro de Creative Life. Vamos a hablar del Villarreal porque el Villarreal eh, eh, recibe el premio Don Balón y da, eh, bueno, consigue también ser el jugador con mayor asistencias de pase gol. Y va a jugar una semifinal de Copa de la Champions League en el Villarreal. Vamos a hablar, haciendo compañía, ¿con quién? Con este, Diego Forlán. Ahora, ahora vení, seguimos con Román. Todavía no hablamos de la vuelta a Boca, de la vuelta al Villarreal, del regreso a Boca y del regreso a Boca, que bueno, va a ser ahora en 15 a 20 días, cuando, que es la, la cuarta vez que va a volver a Boca. ¿Querés más agua? Ahora te vamos a dar. Probá lo que Miss B, la línea más completa de geles íntimos, tiene para vos. Hoy Miss B te presenta su nuevo lanzamiento azul. Gel íntimo masculino, potencia y firmeza. Dura por más tiempo. Con Miss B sentí la diferencia. Vi, Cosmética íntima. Sentí la diferencia. Pedilo también en farmacia. Si querés saber más sobre Mis ingresa ingresá a Bueno, eh, a ver, sigamos. Eh, Villarreal, ¿cómo te fue en el Villarreal? Ganaste. Villarreal, bien. Bien. Te quieren, sí. te aman ahí, ¿no? Llegás, viviste mucho tiempo. Y eh, Villarreal por... tuvo que ver mucho el Vasco, ¿no? Uh -huh. Arruba Arena. Sí, porque ya estaba. El Barcelona quería que vaya al Atlético de Madrid. Uh -huh. Y el Vasco, nada, llamaba todos los días para que vaya al Villarreal Entonces tuvo mucho que ver él para que yo llegue al Villarreal ¿no? después, después tuve la suerte que, que las cosas fueron de maravilla ¿no? ¿Jugaste la... una semifinal de, 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 de Champions ahí? Sí, el primer año llegamos a la, primer, a la semifinal de la UEFA que vamos fuera con el Valencia sí. Después terminamos tercero en la Liga clasificamos a la Champions League y uh -huh. bueno llegamos a la semifinal con el Arsenal uh -huh. que... y ahí te ataja un penal alemán. Sí. Ajá. la semifinal que te podría haber llevado a jugar la prórroga o sea, no era un, un penal sí sí hacíamos el penal lo ganábamos ¿no? el equipo jugó bien ese día sí hemos hecho un gran partido hemos ganado un montón de goles no solamente el penal uh -huh. hemos sido superior al Arsenal no pero ese equipo jugaba bien ¿no? este había dejado afuera al Inter, que estaba lleno de estrellas, ¿no? Sí, claro. Al, al Glasgow también. Sí, pero bueno, cuando nosotros pasamos al Inter, dijimos, bueno, podemos llegar a la final, ¿no? Porque el Inter tiene un equipazo: no jugaba Adriano, jugaba Recoba, Figo, Verón, mm. Cambiazo, Zanetti. Pues, Tenían un equipo, un equipo barro, ¿no? Toldo en el arco. Y cuando jugamos Villarreal, les ganamos claramente, ¿no? Habíamos jugado mejor que ellos. Mm. Dijimos, a la final vamos a llegar. Y bueno, nada, me tocó correr el penal y, y quedamos muy cerca. no Te volvés a boca, ¿no? En el 2007 vuelves de, de Pueblo Vicerreal, te volvés a boca. Está y bien. ahí tenés, ahí al principio no, 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 no habías agarrado ritmo y después ya, bueno, terminás ganando la Copa Libertadores. De nuevo, esa Copa Libertadores que la ganan. Eh, también diríamos de forma maravillosa al final, pero este, arrancó mal. Tenía, se me corta otra vez esto acá, es imposible, ¿eh? este, la cucaracha. Eh, este, tenían que ganar por una diferencia importante frente al Bolívar, porque si no, no pasaban esa Copa Libertadores, que finalmente terminan quedándose. De visitante habíamos arrancado más o menos, ¿no? Ajá. Eh, no podíamos sumar. Yo llegué acá, jugué contra Rosario Central el primer partido. Sí. Y había un patado. Entonces Miguel me dice, mira Román, los partidos visitantes de la primera rueda no los jugás, uh -huh. jugás los partidos de local y sí. así no tenés que andar viajando, que eran viajes largos, pero nos tocaba Toluca muy lejos. Ajá. Creo que estaba Cienciano, me parece, sí, en, en también. Perú. Entonces me dice, te quedas acá y vas jugando los partidos de local en la Copa y jugás el fin de semana por el campeonato y de esa manera, uh -huh. digo, como usted diga, Miguel. Tuvimos la suerte, como vos decías, en Canchabel hicimos como siete goles. Uh -huh. Y después ese equipo era una maravilla, no hacía de a 3 goles todos los partidos. Ahí tenemos algunas imágenes de esa Copa Libertadores este, que jugaste en el 2007, que ganás con Boca. Eh, con este ida y vuelta de amor que tenés con Boca, y tenemos también el. el mirá, este es un gol. Eh... Ah, esto final. contra el Gremio, estas son las finales. 5 la final. a 0 fue el, el, el resultado. Bueno, creo sí, que es sí. la mayor diferencia en la historia de, de una final de Copa Libertadores. O sea, 3 a 0 acá y 2 a 0 allá. Sí, Fue sí. Pero infernal la diferencia, ¿no? Acá ya estabas sí. en un gran nivel de nuevo. Ah. No, eso, esos cuatro o cinco meses la pasé muy bien, ¿no? Pero el equipo jugaba bien, ¿no? Era todo atacar, era poner siete jugadores, ocho jugadores en el campo rival. Teníamos la pelota todo el tiempo nosotros. Sí. sí. Ese equipo defendía con Morel Rodríguez con el Catadía. Claro, con Porque dos. Después Clemente atacaba, Ibarra atacaba. Vanega no marcaba a nadie, pero la pelota no la perdía nunca. Sí. Ledesma y Neri Cardoso atacaban todo el tiempo y teníamos adelante a Rodrigo con, con Martín, que lo habían hecho muy bien. ¿no? Uh -huh. O sea, es que te veo aquí en infernal. Muy la... feo el pantaloncito, ¿no? No, es terrible ese pantalón ese color. Era tremendo. Después tenemos el gol contra Vélez también, pero ya está, ya estamos en la final de Darío. Verantes este el, el tiro libre, o en realidad el, el olímpico eh, frente a Vélez. El Tremenda fue final. Con ¿sí? ¿Cómo? Claro, con Cúcuta con, con con, que no sabía con, nada, Cucuta. que bajó la neblina. Ese fue el gol que más me gustó a mí, ¿no? Con Cúcuta fue el más lindo. Y o si no se vio. nunca que que supimos si estaba gol. bueno o no el gol porque nunca lo vimos, se había neblina. <laughs> Era imposible de verlo. Eh... ¿Este fue el primero que hice cuando volvió a Boca? Este es el primer gol. ¿Contra? Contra Toluca, en canchabel Ah, ah, perfecto, acá está. Sí, sí. No, pues es que te veía allí con... La... en todas las jugadas apareciendo con, con Martín, ¿no? ¿Y, y cómo es esa relación con Martín? Son idas y vueltas porque sabes estoy casi seguro de que está viendo, puede estar concentrado con el equipo. Mañana juegan en, en la cancha de Boca. ¿Cómo? ¿Porque todos hablamos de eso? ¿Te llevaste últimamente bien? ¿Nunca más hablaron? ¿Cómo? Porque por ahí, qué sé yo. Todos hablamos y la verdad que no tienen una mala relación. Veo que habla con Iniesta, con todo el mundo. Sí, sí. No, no, con Martín no. No hablas. No, no, no. Uh -huh. No, no, no. Porque Como han sido. una buena relación. Nunca llegamos a ser amigos. Uh -huh. Este, pero yo lo quería tener en mi equipo, decía, si a... y goles. Yo juego al fútbol para ganar. Sí, es, el... es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno. Así, fuera del área nosotros sabíamos de que mucho le importaba el estar, nosotros tampoco nos importaba tenerlo fuera del área. Uh -huh. Pero dentro del área todo lo que tocaba era gol. Uh -huh. Así, yo soy un afortunado, ¿no? Tengo la suerte de haber jugado con él, con grandísimos jugadores más. Uh -huh. Estoy muy agradecido por todas las cosas que me ha hecho ganar uh -huh. y ojalá que mañana la gente lo, lo reciba con mucho cariño porque lo tiene merecido, ¿no? Él, el Pato, que lo trate bien a Schiavi, que se retira uh -huh. este, y vuelvo a repetirte, ¿no? Yo tuve la suerte de que digan, uh, cuántos goles le hiciste hacer a Palermo, pero bueno, si él no la metía nadie se acordaba de los pases que yo le daba, así que tuve la suerte de jugar con... Con un fenómeno dentro del área, ¿no? porque le pegaba con la canilla, le pegaba con el codo y la pelota era gol. Yo no sé cómo hacía, ni él creo que sabía a veces cómo hacía los goles. Uh -huh. Pero a nosotros nos dio muchas alegrías. ¿no? ¿Y por qué nunca pudiste generar una, una relación, diríamos, de, de amistad? Digo, esas son cosas que a veces Pero se, ven, a veces que se no dan en el fútbol. ¿no? Son cosas que tenés que ir consiguiendo. Yo, yo cuando estaba en Boca apareció el chelo y a los cinco días ya andábamos todo el día juntos. Con el chelo delgado. Entonces son cosas que. No te das cuenta, ¿viste? coincidís en un montón de cosas enseguida. ¿viste? Pero ese equipo la pasó bien, ¿no? Vos tuviste la suerte de estar con nosotros. Sí. Se lo veía bien, quería ganar, tenía las cosas claras. Gente muy grande también, que eso yo creo que nos ayudó mucho. Un entrenador que que tenía las cosas claras. Y, y nunca, después, nunca bueno, tuve la suerte de, de hacer de muchos Mira, amigos. ¿no? yo te voy a contar algo, ¿no? Sí. Yo en esa época los veía a ustedes, viajaba con ustedes... Y yo me entero que había pequeñas diferencias un día en un aeropuerto, porque me lo contó el pato bandancier y me dio así como a entender. Yo, no, ¿Cómo? No entiendo, le digo. ¿Cómo vas a decir el nombre? Fue no, algo... porque no me lo dijo tampoco De como llegué. que era diferencia. Me dijo, no, lo que pasa es que viste, dale estas cosas. No, pero tampoco me dijo nada raro ni nada extraño, eh, pero no se notaba. No se notaba en ningún momento, tenían muy claras las cosas. Después sí. otros equipos sí aparecieron, se hablaba. A ver, nunca hablamos nosotros en esa época, los periodistas, de un lío en el vestuario en ese boca. Sí se habló en el último tiempo. ¿Me entendés, Romano? Si ustedes lo mantenían adultamente sí, sí, todo sí. adentro de Bueno, pero creo paredes. que hay también, ¿no? el, el periodismo en sí agarró mucha fuerza, ¿no? Uh -huh. A lo que era antes. Uh -huh. eh, hoy en día vos te levantás a las 8 de la mañana y hay dos programas de reporte que de 8 de la mañana a una de la madrugada están. Sí todo el día hablando, ¿no? entonces se tienen que inventar también muchas cosas. Uh -huh. Pero mucho no importaba ese equipo, ¿no? era cuestión a ver quién nos puede ganar. No nos podían ganar. Uh -huh. Nosotros sabíamos que iba a la cancha y Boca ganaba y el hinchi iba a la cancha y sabía que Boca ganaba. Iban a ver cómo ganaba Boca, 1 a 0 o tres a cero. Si te hacía un gol no le empatabas más. Si te hacía tres goles te bailaba. Y bueno, nosotros hemos tenido problema como muchos equipos, tampoco fuimos unos santos, así ¿eh? uh -huh. tuvimos un montón de líos, pero teníamos la suerte de que las cosas se manejaban de una manera muy, muy normal, quedaban todas las cosas ahí adentro. Y lo más importante que cuando entrábamos a la cancha, cada uno sabía el trabajo que tenía que hacer. ¿no? Nunca nadie intentó unirlos, este, de decir, vamos a comer, vamos, vamos a juntarnos, o sea, nadie. A, a, a ustedes, suponete a vos y a, Mar, y a Martín, en este caso. Con Guillermo tam, tam, no tenés una mala relación. O sea, no, no, con no Martín ningún... era un poco más claro. O sea, la, cuando hizo la, la despedida y no te invitó, ¿a vos te, te jodió eso? Por ahí ni te no, jodió. No, pero me parece que tiene que ser así. Sí, no tiene que molestar a nadie. A mí me tocó estar en una pretemporada en Tandil uh -huh. y lo mismo que te iba a decir ahora, lo dije en ese momento, que la gente lo tenía que apoyar, que tenía que llenar el estadio. Uh -huh. Nos ha dado muchas alegrías los hinchabocas. Yo soy un agradecido, a mí me, me alegró mucho, ¿no? Yo tuve la suerte de jugar con él, me hizo ganar un montón de cosas y como hincha me dio alegría como hincha. Entonces, Pero después yo soy una persona en la cual sabe separar las cosas, ¿no? Nunca hemos peleado, nunca hemos discutido. ¿Con, pa con Martín, eh, decís vos? Sí, con nadie. Uh -huh. Ni con Guillermo tampoco. Por más que a veces ¿viste? hay que escuchar un montón de cosas, nunca hemos tenido ningún inconveniente. Así. Uh -huh. Después podemos estar de acuerdo en algunas cosas, otras no. Él puede ir a comer con alguien, yo no. Pero con Guillermo no comiste nunca en los últimos años. No, no, con... no, no, no. no Nunca. nunca. No, no. Y no hablas por teléfono tampoco. No, no es que te levanten. No, pero a ver. Pero coincidís Ni en con una... él, ni a ver con quién podemos decir. Con no sé. un montón, ¿eh? Con el pato yo. tampoco. Pero para no, Pero bueno, después con el pero, pato jugó el Mundial 2006. Una, pero el pato está en la segunda línea de idolatría. Primero, votás primera línea. Primera línea, votás arriba. O sea, tú sos un tipo influyente en el mundo boca. Pero, Acá en la puerta ahí, <laughs> mucha gente. Pero para mí, para, mí le... eh, eh, para mí son el, el que tiene mucho. La gente le tiene mucho cariño. Uh -huh. O el chico que no lo conoce nadie, para mí es lo mismo. Uh -huh. es decir, mi compañero es el mismo. Uh -huh. Yo tengo eso muy claro. Para uh -huh. o sea, mí, todos los compañeros que tuve en el club son todos iguales. ¿no? Yo tenía la suerte que la gente siempre me trató de una manera especial, que tenemos un, una relación muy fuerte uh -huh. con el hincha, pero para mí, el que la gente quiere mucho y al que la gente no quiere, para mí los dos son iguales. No, 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 para mí no tengo una relación diferente. Mira, hoy eh, quiero preguntarte, vamos a hablar un poquito de, de la actualidad. Yo quiero, necesito saber de tu boca qué pasa, por qué. Porque yo leo todo y no sé qué pasa si yo leo todo, porque cada uno lleva agua para su molino. Uno escribe una cosa, el otro escribe otra. Entonces yo necesito que me cuentes vos qué ha pasado o qué ocurre. A ver, vos seguís jugando al fútbol. Mira lo que te pregunto. Empiezo por una boludez, pero no es una boludez. Vos seguís siendo jugador de fútbol, vos no te retiraste. Yo estoy entrenando, sí. estoy disfrutando de cosas que antes no podía poner como poder jugar al fútbol con mis hermanos que antes no podía. Pero seguís entrenando. Pero después entreno, claro, cada mañana. O sea, entrenás Yo, a si, la si, mañana. Tengo ¿entrenás? Mi profe. Uh -huh. Tengo a mi kinesiólogo que fue el que me recuperó de la rodilla. Sí, sí. Estoy mejor entrenado que hace un año atrás. ¿Estás mejor entrenado? Y sí. sí. Uh -huh. Pero. Y ahora parece cinco meses, ¿vale? porque porque nada, porque el día de la conferencia el presidente fue claro. Y me pidió disculpas que tardó en firmarme los papeles. Uh -huh. Entonces yo con Gremio, con, con Flamengo, no... no pudimos seguir hablando. Le tuvimos que decir, miren, disculpen no, no le vamos a hacer perder el tiempo. Pero pará, no quiero llegar ahí todavía, Romy, porque quiero entender un poco más todo. Sí. Vos, igual no dejo pasar una, porque yo te conozco bastante también, ¿no? Uh -huh. Te conozco de pichón. Cuando vos me decís, estoy mejor entrenado que un año atrás, un año atrás estabas entrenando con... Yo no tengo problema en decirlo, ¿eh? Con el profe de Falcioni. Vos tenés... No, 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 pero para mí todos los profes son iguales. ¿eh? Uh -huh. Sí. El profe hoy tiene demasiada importancia en el fútbol. ¿Vos uh -huh. ponete a pensar que si el equipo gana es porque está muy bien entrenado? Si el equipo pierde viene el entrenador nuevo y dice me, ¿Me dejaron un cosa? equipo ¿Vos que no entrenó poco. ¿Pero no entrenabas con carga en ¿Eh? Boca? ¿No entrenabas con una con cargas encima? ¿Cómo entrenaste en Boca vos? En la época antes te, te, te lastimabas y tuviste un tiempo sin jugar. ¿Cómo entrenabas? No nah, me lesioné, porque me tuve lesionado. Me lesioné en un partido. Uh -huh. Te voy a contar cómo me lesioné la rodilla. Nosotros jugamos con huracán, Cancha con un día que llovía mucho. Sí. Entonces, esa semana habían vendido a Nico Gaitán al Benfica. Sí. Entonces el chico quería jugar y Boca no lo dejaba. Era algo lógico. Se deseaba lesionar contra Huracán, no lo podían... Vender. Claro. Entonces el chico quería jugar, me quiero despedir en la cancha Boca, me quiero... Bueno, entonces lo convencen a los dirigentes, le dejan jugar el partido. Cuando estamos jugando, faltando 70 minutos lo iban a sacar para que la gente lo pueda aplaudir, que... Era lo que tenían que hacer. Era el último partido que jugaba. En el entretiempo se lesiona uno, no sé quién fue. Y Gary Medel también se lesiona. Hace dos cambios Boca. Y cuando está terminando el primer tiempo, yo voy a patear y un Huracán le pega a la pelota, me pega en el... y la rodilla se me mueve. Entonces digo, algo me pasó. Voy a hacerme ver a la... a Kinegiología y me dicen, salí. Le uh -huh. digo, yo no salgo ni en pedo. No jugábamos por nada nosotros, si era la última fecha o anteúltima, ya estábamos lejos, no jugábamos por nada. Le digo, no, yo no puedo salir. Viene el entrenador, me dice, tenés que salir porque la rodilla la tenés mal. Le digo, no, no me saques, Porque usted ya hizo dos cambios. Gaitán jugó y para que la gente lo aplauda. Yo termino muerto el partido, pero a Gaitán la gente lo aplaude. Y me quedé en la cancha. Terminó ese partido y la rodilla se me puso así, sí. Se me había roto el meñisco, todo. Pero ¿y me no, Pero ¿por qué no saliste? No entiendo. Y porque el chico lo quería salir, que lo aplaudan, quería. Era el último partido de él, era monero Si yo me tenía que quedar, él tenía que llevarse la ovación de la noche. Si era el, pero, boludo, era te el último partido. Te molaste por Gaitán. ¿Y qué querés? Si lo quiero como un hermano. Yo puedo mi compañero o cualquier cosa. Después de terminar el partido, si yo con vos no tengo relación, no te doy bola. Uh -huh. eh, separo las cosas, eh. Pero dentro de la cancha vos sos mi hermano, ¿no? Adentro de la cancha se... somos hermanos. Somos hermanos. Eh. Después si no, nos llevamos bien fuera de la cancha. Después listo. termina el partido, te cruzo en la calle si querés, no nos decimos ni hola. Eh. igual. Pero adentro de la cancha te matás. Sí. escúchame quiero entender un poco más. En el. Eh, me gusta que me seas así frontal porque sos sincero. Además, nunca te. A ver, te vas. Te, eh, viene Falcioni. Jugás con Falcioni, jugás de enganche, ta, ta, Me acuerdo que un partido contra el y te estuvo corriendo, va, idas y vueltas, pero dejemos Falcioni del lado. <laughs> Te vas a jugar la Libertadores, jugás la Libertadores, papá, papá, pa, y de, en la final te, te, te vas a tu casa. ¿Por qué decidiste eso en ese, en ese momento? No, yo lo decidí de... cuando nosotros jugamos la semifinal con la, con la U de Chile, uh -huh. jugamos el primer partido en la cancha de boca. A ver, me gusta, me cuentes ¿No? la decisión. A a ver. Jugamos con la U de Chile en cancha de boca el primer partido. Sí. Tenemos la suerte de ganar, sí. nos toca ir a Chile. 2 a 0 acá. Cuando nos toca el semestre anterior, salir campeón con Banfield, el partido termina, se festeja, nos dan el trofeo. Llegamos al hotel, la gente cantaba, todo, yo del hotel me voy a mi casa. Entonces a las 11 de la noche estaba en mi casa, como si hubiésemos ganado un partido, ¿no? Que hubiésemos salido campeón. Entonces ya estaba rara la cosa, no, 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 no había festejado. Me parecía algo normal que Boca gane el campeonato argentino. Cuando sí. llego a la semifinal de Copa con los chilenos, ganamos de local, estamos comiendo asado en casa, que siempre somos un montón, sí. ¿no? Y al otro día no íbamos a Chile, le digo, si mañana en Chile tenemos la suerte de ir a la final contra, contra el que nos toque en la final, porque no sabíamos quién era, yo voy a jugar los últimos partidos en Boca. Claro, un silencio, te dice, este está bromeando. Pero por qué dijiste eso? Porque dijiste, si no festejé porque algo me está pasando. No, porque para, aparte yo siempre tuve las cosas claras, yo cuando me voy la primera vez de Boca en el 2002, digo, bueno, la, cuando vuelva tengo que volver bien, uh -huh. jugar bien ir terminar jugando con la camiseta de boca la, de la mejor manera. Me voy otra vez a España, vuelvo, tengo la suerte de volver a ganar. Uh -huh. Y después, digo, bueno, mucha gente había dicho después de la operación y todo que no podía jugar. Uh -huh. Para mí era más fácil después de la operación del 2010, que tuvo ese famoso tiempo que no se renovaba y todo, irme a jugar a Brasil, que iba a ganar tres veces más de plata que la que ganaba acá, por más uh -huh. que muchos decían que acá era caro. Que lo bueno era que cada papel que a mí me llevaba a mi casa se lo mandaba al presidente Ameal. Entonces Ameal siempre lo escucho decir en la tele que le agradezco que dice Román perdió plata por quedarse acá. Uh -huh. así, yo me tenía que quedar porque yo sabía que iba a salir campeón una vez más del fútbol argentino. O sea, te quedaste acá para ser campeón. Cuando renové dije, yo voy a ganar un campeón de tomar. Pero y decidiste, ¿por, ¿por qué te fuiste después de la final? Porque ya sentía que no tenía más nada que hacer. Así... En boca. Y claro, y fue claro, creo, la vez que hablé en la tele ese día, dije... Me voy porque estoy vacío, no tengo más nada que dar la boca, le di todo lo que tenía. Uh -huh. Pero si al otro día me apareció un club, yo en otro club iba a jugar tranquilamente. O sea, si al otro día te aparecía una oferta del... De lo eh, que sea. De la, de, del que sea. Para nadie. A mí me parecía bien. y, me... ¿Y ¿No te aparecieron ofertas al otro día? Sí, pero no sé, sí, vos te acordás que cuando vamos a la conferencia de prensa, después de 72 días... Uh -huh. Sí. Estoy sentado con el presidente y, bueno, yo me puso, me puso bien que el presidente me dijo, Román, te pido disculpas que tardamos en firmarte los papeles. ¿Y por qué tardaron tanto en firmar los papeles? Y porque tenían otras prioridades, ¿no? Uh -huh. Era contratar a los jueces que tenían, que han tenido uh -huh. un viaje a Colombia, otro a Venezuela, que uh -huh. cada semana la cosa iba pasando y se tenían que ir de vacaciones el presidente, después el vicepresidente, después el otro. Y Ahora, así llegamos a los 72 días, ¿no? Decime esto, dame un segundo, Reque, dame un segundo, un minuto, un minuto porque es la pregunta que quiero hacerte. Eso pasó. O sea, vos no tenés. Hoy. hoy, ¿Vos tenés ganas de volver a boca? ¿O no tenés ganas de volver a boca? Porque esa es la pregunta que no, quiero. yo, escucharte. si es por mí, ¿eh? le voy todos los domingos a la cancha. No, no, pero a jugar. A ver. te digo, Román. No, 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 no. A jugar no. No, no. no. ¿Pero por qué no? Vamos no, a ver si algún día tengo el partido de despedido. No lo sé. Pero por qué no si vos seguís jugando al fútbol. O sea, tenés... A ver, la gente porque te pide. Pero yo tengo las cosas claras porque he sido muy claro el día de Corintia, ¿no? Porque. Yo no quería que quedarme, porque yo si quiero me quedaba, para, entrenaba, otro, con jugaba. Con otro presidente volvés con otra comisión no, 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 pero con este presidente no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No. Con este técnico tampoco. ¿Qué va a pasar? Nada. No. Uh -huh. No, porque es real, en sí. Yo cuando llegué a la final de la Copa, era llegar a lo máximo para mí. Y en, durante todo ese año había jugado bien, toda la gente decía que tenía que volver a la selección. Uh -huh. en sí fue increíble, en sí yo había demostrado a mí mismo que Podía seguir jugando, entonces, y que me iba de mi club como yo quería. Uh -huh. este, y siempre tuve claro que no me iba a quedar hasta los 40 años, si quería, que lo podía hacer. O sea, y que paré de pase. A la mañana al lado mío, vale, yo tomando mate, y me digo, ¿cuándo te vas a ir a tu casa? Ya no podés jugar más. <laughs> Escúchame. Me... O sea, vos lo que querés es volver. Eh, como como o sea vos sentí que no está en la condición de dada a ver el domingo te hubiera gustado volver ya lo mañana dicho. sí perdón mañana No, pero lo que pasa es que viví una semana increíble no uh -huh. hoy te juro pasan los días y no lo puedo creer bueno pero volver a qué le llama tener tu palco ir a ver a Boca por qué no vas los domingos a ver a Boca y porque si vos viste que, como vos dijiste, alguno dice una cosa de una manera, de otra van a decir que voy para que insulten al entrenador o al presidente, y yo jamás voy a hacer eso. Uh -huh. No, no, no. Me quedo en mi casa, miro la, miro la tele y ya está. Estamos cerrando, terminando el 2012. ¿Vos me podés asegurar que se terminó tu etapa en Boca para siempre o podés volver a cerrar tu vida en Boca? ¿Podés jugar dos campeonatos más, 2013, 2014? O ya está, ya te vimos, lo, te, disfrutamos los últimos partidos. ¿Podés llegar a... Olvídate el partido de despedida que lo vas a tener. Cuando te retires. Pero jugar profesionalmente, con la camiseta, con la Me da de... un poco de vergüenza el partido de despedida. ¿Por qué? Y porque me da vergüenza. Bueno, pero tenés que tener el partido de despedida. Me da vergüenza, te juro. A veces sí. me pongo a hablar con mi hermano, con, con toda mi familia, y me da un poco de vergüenza. Y pero vas a tener, vas a invitar da, amigos, da, un montón un de gente que venga. No lo sé, pero pero me da jugar, un poco vas de vergüenza. Pero jugar, ¿tenés ganas de volver a jugar alguna otra vez o ya se cerró? No, no, ahora voy a ver. ¿no? Ahora fui a Brasil esta semana, como te decía recién. He vivido una semana increíble en la cual uh -huh. han elegido a los mejores jugadores del fútbol brasilero, al mejor entrenador de Brasil y me han invitado a la fiesta. Yo fui que iban a hacerme un, una entrega de un premio, yo no sabía de qué era y nada me entregaron un premio porque para ellos soy uno de los mejores de la historia de la Copa Libertadores de todos los tiempos. Entonces y en Brasil que para mí es algo increíble. Sí, te juro cada día que me levanto. Uh -huh. Eh, no lo puedo creer ¿no? fue un momento inolvidable para mí entonces ese premio lo querías mostrar ay, mañana y porque si a mí me dieron un premio este como fue en Brasil porque por el tema de la Copa Libertadores fue porque yo representé a Boca Juniors entonces y, creo que es bueno para mí creo que es bueno para el club también ¿y ¿por qué no vas mañana? porque me dijeron que mañana no el año que viene ¿Pero cómo te dijeron que mañana no? ¿Cómo te lo van a decir? A vos no te pueden decir mañana no, ¿cómo te lo van a decir? O sea, mañana va a la cancha de Boca entra entrar y mostrar el premio. No, no yo, soy, a yo soy respetuoso. Vale, ¿Qué, qué no, respetuoso? Vos no, tenés no, que no, mostrar el no. premio Antes mañana. De todo tengo respeto, yo no, no. ¿Pero ¿y cómo te lo dijeron? Por eso yo bajé del avión, mi representante se comunicó con la gente del club y le han dicho no, el año que viene sí. Entonces yo soy, digo, no puede ser, es decir, mi hijo anda corriendo por casa, un día choca el trofeo, el trofeo cae, ¿cómo hago para mostrar al hincha el año que viene? <laughs> <laughs> no se, se rompe. No tenías Entonces, problema de compartir mañana un minuto de la cancha con Palermo y con Osasco. Pero mañana ojalá que le den una plaqueta a cada uno, una camiseta, le tienen que dar todo. A cada jugador que ha ganado tanto, uh -huh. no solamente eso, sino a todos los jugadores como le toque ahí el día mañana a Guillermo con la a, a, a los que viene. ¿Qué le dijeron? Es el año que viene. Sí, le dijeron mañana el sábado no, el año que viene. ¿Y por qué el año que viene no? Anda. No. Ya el año que viene pasaron seis meses, la gente no se acuerda nada. Y yo no voy a tener la misma emoción que tengo esta semana. Vamos a ser realistas. ¿Y andás mañana? Y sí. yo si el año que viene me aparece ahora en estos días un equipo que me ilusiona, yo el año que viene si estoy jugando en otro lado, ¿qué hago? Pido permiso en el club de ayer le digo, déjenme ir a presentar un premio y vuelvo. ¿Y ¿Por qué no vas mañana igual? No, no, no. ¿Por qué no? no ¿Por qué no, no, no pude mañana? No, no. Si no, pero, sabes que vos sos socio de Boca sí claro y bueno entonces cuál es el problema anda sí, entra sí, y socios, tengo vos querés que yo te consiga ahora dos una menos de hora cuando vamos al corte <laughs> yo voy a recibir seis sms de gente que te puede abrir las puertas vos te mereces que el, no, no, un... no. el club no es de Angelici eh no pero a ver es dale, todo, ¿eh? dale hay una Angelici realidad, está ver. manejando porque le tocó la vida manejar el club es de todo a ver acá cualquier vocalto te abre la puerta y vas y mañana presentas sí premio. pero sabe qué pasa que se entienden las cosas mal no porque yo siempre digo, digo la verdad, remarco cosas que van pasando, ¿no? Porque hoy no miré la tele, me puse a mirar películas, no hice uh -huh. nada. Porque entiendo, como vos decís, que hay gente que trabaja por un lado, uh -huh. para el otro. Nadie trabaja para mí porque yo no... Le doy la plata a mi familia, no se la doy a nadie. Uh -huh. Y no quería escuchar cosas que, que mientan tanto, ¿no? Entonces, solamente repito las cosas que van pasando. El presidente en la conferencia... Me dijo, pido perdón Román, que tardé 72 días en firmarte el papel. Mm. Asumió que tardó en firmarme el papel y que por eso yo hoy estoy parado. Es una real... Y no pasa nada, y a ver, y me gustaría que me crean cuando yo digo que no pasa nada ni con el presidente, ni con el entrenador. Mm. No pasa nada, Si yo tuve la suerte de que las cosas que tuve que hablar con todo el mundo en el club siempre las hablé personalmente y jamás voy a decir nada, ¿no? Decir, y me llevé bien, ¿eh? Tuve la suerte de llevarme bien con todo. Vamos a ir al corte y a la vuelta te voy a preguntar ¿en qué equipo vas a jugar, porque vas a seguir jugando seguramente. Este, llegó el momento de festejar con Sidra Tunuyán, súper refrescante y natural, pero va también sus exquisitos sabores. Bum, bum. Siempre sí, la... Sí, la... Bum, bum. Siempre Tunuyán. Bum, bum. Siempre es el momento. Ahora en el corte te convenzo a saber para que vayas mañana a boca. Sos muy boludo si no vas mañana. Te lo, no lo digo así. En C, Te conozco de pichón. Sos un. Si mañana no vas, sos un boludo. ¿Vamos juntos? ¿Vamos? No, no, no. Ahora vamos a ver cómo te convenzo. Tu auto merece lo mejor, aproveché. Si vas las nuevas Goodyear Eagle, GT en 12. Mira que este momento no lo recuperas más, eh. Se si te va el premio no, nunca más. Record... Sabelo, es ¿eh? mañana o nunca. Si vas a las nuevas Goodyear Eagle, GT en 12 cuotas fijas y con un 10% de descuento este verano con Goodyear, vos te movés las cuotas, no, Mira. Móvete Y vive un verano con Swing. Llévate las nuevas Goodyear Eagle GT en 12 cuotas fijas y con un 10% de descuento. Este verano con Goodyear vos te moves, las cuotas no. Let's go. Let's go. Sí, quiero, quiero agradecerle y mandarle un gran saludo a Marcelo y a Joaquín de Atlanti-Medio Kayaks. Me mandaron un angler, no sé lo que es ese kayak, es un kayak increíble para pescar. Este, de verdad, muchachos, muchas gracias, lo voy a publicar en el Twitter, así que a Marcelo y Joaquín de Atlanti-Medio Kayaks, son los mejores kayaks de Argentina. Este, me voy a ir a pescar ahí, cuando saque un surubicito, lo voy a traer arriba al kayak de Marcelito y de Joaquín. Eh, en Volta tenés infinitas posibilidades de sabor y un solo número para obtenerla. 0810 88V, servicio de delivery. No esperes más, llama al 0810 88 Volta o visita su página web www.unaltravolta.com.ar. Volta, el verdadero sabor de un buen helado 80080-88Volta o www.unaltravolta.com.ar. Gracias a los chicos de Wasabi que siempre nos invitan a comer Sucia en Campalermo y a la gente de Archivos Activos Muebles de Oficina que siempre están con nosotros. Eh, te está viendo, este, es la nueva jefa de América, que es Liliana Parodi, la directora de programación, fanática tuya, así que si tenemos un quilombo te vamos a llamar a que metas ahí un, un llamado de teléfono, mandarle un saludo porque está fanática tuya, eh, Liliana. Le mando un beso eh. grande, después le mandamos una camiseta. Sí, listo, ahí sí, sí. ya tenemos renovado el año que viene, por lo menos los programas de Juan Cruz. Escuchame una cosa, eh, me están pidiendo ahí por el Twitter y todo, vamos mañana a la cancha de Boca, no seas boludo, de verdad, no duerma mañana, no, no, no puede, se termina eso, es una vez pasé y, y nunca más. ¿Vamos? No, no, no. No querés saber nada. Estás parado ahí, ¿eh? Escúchame, te agradezco que hayas venido. Ha ¿eh? sido este, un placer y nos veremos prontito. Gracias por habernos regalado este rato. Que tengas un buen año. ¿Querés algo decir a la gente de, de no, Boca no y, Para en, de mí minuto? fue un momento lindo. Te mm. agradezco de que hace mucho tiempo te debía la nota. No te dije mm. a fin de año la hacemos, no me creía. Cumplo, cada vez que doy la palabra cumplo, ¿no? Así que Nos no veríamos. hicimos el DSPN ese que el, el te enojaste en aquel momento. No, no. El, el único... Pero... Que yo quería homenajearte. La verdad este... te tantas cosas en boca. Este, nada El tiempo pasó rápido, estamos viejos y he disfrutado de estar acá. Muchísimas gracias, felicidades para vos, para toda tu familia. Y gracias, Román. ¿eh? Un beso a todos los hinchabocas. Le damos un aplauso a Román Castado. Nos vemos el domingo. Gracias, Requejo, por todo. Gracias, Romy. Eh, y mañana, acuérdense que claro, ahora lo comienzo en el corte. ¿Te parece? En el, en la despedida. Chao.